Hola, buenas noches, bienvenidos a Qué Grande es el Cine, la 2, Televisión Española. Hoy vamos a ver la película Madame D, de Max Ophuls. Yo diría que una de las mejores películas, sin ninguna duda, de Max Ophuls, un autor cinematográfico que ha tenido mucha suerte en este programa, porque las veces que se han puesto sus películas han tenido una enorme repercusión en la audiencia y en los comentarios. Hemos puesto en el segundo programa que se hizo de Qué Grande es el Cine, Carta de una desconocida, una verdadera joya del cine. Y después, hace como un año, Almas desnudas, que fue una sorpresa, una película extraordinaria de su época, estas dos anteriores en América. Madame D, yo creo que es otra joya, pero como lo es Lievely, o como lo es La Ronda, o como lo son tantas y tantas películas de Max Ophuls. Yo creo que cuando ustedes vean el primer plano de esta película, ya estará marcado el estilo de este cineasta impar, donde vemos un recorrido a través de joyas, de pieles, de armarios, sobre todo de una mujer a la que no vemos más que de cintura, la cintura, y luego naturalmente que está canturreando un tema, que ese tema siempre será el tema de la película, el tema de las joyas de esta película, de los pendientes. El plano finaliza con esos pendientes y naturalmente sin olvidarnos de los espejos. Yo creo que esta es una película de una elegancia prodigiosa. No sé si habría que echar carreras quién es el cineasta más elegante de la historia del cine, si Max Ophuls o Vincent Minnelli, pero por ahí están. Esta es una historia melodramática que me parece que tiene la ventaja y la virtud de contarlo como si realmente los planos se encadenaran unos a otros fluyendo como el agua fluye de una fuente. Es una película hecha, como todas las de Max Ophuls, con planos largos. El primero de la película, ya lo verán ustedes, yo creo que no es en calidad inferior al de Ciudadano Kane, al de Sé de Mal, porque creo que Max Ophuls en este aspecto construye los planos mejor que ha habido nunca nadie. Habría que hablar de tres cineastas de cine seguido, que serían Max Ophuls, naturalmente, nuestro querido Luis García Berlanga, que en Plácido es un prodigio, y por supuesto Dreyer. Pero mientras que en Dreyer lo que sigue la cámara es un estado anímico, es el alma o el pensamiento de las personas, Berlanga y Max Ophuls realmente lo que consiguen con su cámara es que salga dentro de cuadro esa cosa tan manida que llamamos la vida. Luego, naturalmente, ha habido otros cineastas de largo recorrido, de un solo plano, como pueden ser Miklos Jansson, Antonioni, Angelopoulos, pero eso ya está muy lejos de lo que es esto de Ophuls, que realmente es una magia y es un prodigio. Yo creo que una película como Madame D no solo no envejece nunca, sino que a cada año que transcurre la vemos mucho más cercana. Quizá porque tiene el perfume de una época que ha desaparecido, que solo quedan gente como Stefan Zweig, como Somerset Maugham, como Guy de Maupassant, como Arthur Schnitzer y naturalmente como Max Ophuls. Es la Viena finisecular, el París finisecular, que está atrapado de tal manera y cristalizado en historias de amor aquí en unos pendientes, como muy pocas veces se ha hecho. Para hablarnos de ella está con nosotros Antonio Jiménez Rico. Muy buenas noches, don Antonio. Hola, buenas noches. También te gusta mucho Max Ophuls. Hemos visto mucho Max Ophuls hace muchos años en Cineclub. Yo tengo hasta este pequeño recuerdo que luego enseñaremos de esta película. Y bueno, pues yo creo que sí, que es uno de los, no cineasta a descubrir, porque está descubierto, pero de los grandes, entre los más grandes. Sobre todo porque yo creo que pocos cineastas tienen un estilo tan propio y tan singular como Max Ophuls, que yo creo que es fácilmente reconocible en el momento de ver una escena suya. Esta película empieza y dices, es de Max Ophuls. Sí, pero vamos, es una secuencia, cualquier secuencia de cualquiera de sus películas, e inmediatamente dices, esto no puede ser de nadie más que de Max Ophuls, porque tenía un estilo absolutamente personal. Yo creo que aquel invento, que no está el invento, pero vamos, aquel invento de la Nouvelle Vague y de Cayer, cuando hablaban de la puesta en escena, da la sensación que se inventó para Max Ophuls, que es el gran cineasta de la puesta en escena. Los famosos travelings, en que con la cámara en movimiento casi permanentemente Max Ophuls sigue a sus personajes, no siempre son como aparentemente puedan parecer planos descriptivos o solamente decorativos, aun reconociendo que tiene una puesta en escena absolutamente musical, en que el movimiento de personajes y de cámara en un entorno y en un decorado
busca siempre una armonía en el tempo, en el movimiento, sino que estos travelings no solo son descriptivos y decorativos, sino que en muchos aspectos, como dijo Godard, también tratan de analizar los comportamientos morales de los personajes. Yo creo que, siendo un gran cineasta de la puesta en escena y con estos movimientos de cámara tan elegantes y tan deslumbrantes, en ningún momento se decir que sea un cineasta aparatoso, porque los aparatos, la técnica, nunca termina por asfixiar lo que él quiere contar. Por otro lado, yo creo que es un gran cineasta feminista, porque casi siempre sus heroínas son mujeres y siempre trata a la mujer con, no diría yo que con un respeto que no hace falta, sino siempre como un personaje dotado de una enorme fuerza, de una capacidad de rebeldía absoluta, y siempre un poco enfrentándose con el ambiente social y el ambiente un poco también agobiante que la rodea. Esta película, que es una belleza de película, porque cualquier escena, por muy trivial que sea, siempre está contada y puesta en escena de una forma que la convierte en algo insólito, yo creo que no es tan puramente decorativa como puede parecer, sino que en el fondo hay un análisis de la sociedad de su época, de la burguesía, la alta burguesía de su época, que él pertenecía, en cierto modo, a esa misma clase. Yo creo que hay, sin ponerse demasiado trascendente, hay una crítica social a ese tipo de sociedad, y siempre hay una importancia dada a la emergencia de los personajes femeninos, que en aquella época eran personajes obligados por la sociedad que les rodeaba a ser personajes secundarios y de segunda fila. Él siempre destaca la calidad de sus mujeres y su capacidad, como he dicho antes, de rebeldía, como en el caso de Madame D, que es una mujer que es capaz de todo por seguir sus instintos y sus emociones amorosas. Clara Sánchez, muy buenas. Buenas noches. Balande podía llamarse Morir de amor, ¿no? Totalmente, perfectamente. Y además, rodeando, yo creo que podría ser otro de los grandes atractivos, por lo menos para mí, de la película, por añadir algo a lo que ha dicho Antonio, es que esta heroína, esta Madame D, que muere de amor, está rodeada por dos actores que para mí son los que mejor han sabido reunir en un solo gesto, en una sola expresión, lo agridulce de la vida, que son Charles Boyer y Vittorio De Sica. En este Charles Boyer de Madame D, yo creo que están reunidos, mezclados, el terrible marido de Ingrid Bergman, en Luz que agoniza, y ese vecino tan gracioso y un poco patético de Descalzos por el parque, que haría muchísimos años después, siempre con un punto de crueldad, del mismo modo que Vittorio De Sica se inclina a un punto de debilidad, de vulnerabilidad, y aquí se convierte pues en un romántico enfermizo. Yo creo que Masso Fus logra practicar un corte finísimo que casi no se nota en las relaciones de este triángulo amoroso, en las relaciones conyugales largas, en el romance ardiente, en la necesidad de novedad, en el amor, y que nos va a ir adentrando, nos va llevando de una manera casi imperceptible a través del lujo, de la profusión de las joyas, de la profusión de los candelabros encendidos, los vestidos, todo esto nos va a ir llevando hacia el meollo, hacia la cuestión auténtica de esta película, que yo creo que es ni más ni menos que todo el mundo sufre, también los frívolos, los ricos, es el hecho de que todo el mundo sufre, cada uno a su manera. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ahora de una magnífica escritora, otro magnífico escritor, señor Prada, don Juan Manuel, muy buenas noches. Bueno, ¿qué? ¿Te gusta a ti este tipo de...? Me gusta mucho, me gusta mucho, porque yo creo que además uno de los rasgos... literario también. Es lo que te iba a decir, yo creo que uno de los rasgos de Masso Fus es que es un director muy literario. Sí, claro. Muy literario. Yo creo que quizás ha sido el mejor adaptador que ha habido nunca de obras literarias al cine. Luego tiene una serie de rasgos que hacen de su cine algo único. Antes lo mencionaba Jiménez Rico, y creo que hay que hacer hincapié en ello. Él, siendo un director muy formalista, porque es un hombre que verdaderamente mima cada plano de una manera extraordinaria, sin embargo, a diferencia de otros directores formalistas a quienes el alarde técnico termina un poco pisoteando o
o asfixiando un poco la riqueza espiritual de la película, los personajes, etcétera, etcétera. En las películas de Max Ophuls yo creo que se produce el milagro de que, siendo muy perfectas técnicamente y envolviéndonos en ese magisterio que él tiene en sus movimientos de cámara, sin embargo, toda la peripecia espiritual de los personajes se resalta, no queda sofocada, ¿no? Es un director, yo creo, de una levedad, de una capacidad para ir enhebrando el misterio a lo largo de la película, extraordinario. También yo creo que es un cineasta romántico, ¿no? De un romanticismo atemperado.